son a través del buen humor. Yo creo, Ana Julia, que el humor es una comunicación directa, ¿no? Porque toda la comunicación va directa al corazón, o sea, toda. Sí, sí, es correcto. Y yo creo que cuando dices algo con humor va derechito, o sea, no pasa por otro filtros, proceso. Filtros ni por nada. No, ¿verdad? No. Y ahí te has hecho, como que te has hecho experta en esto. Pues es que en realidad yo no conozco otra manera de comunicarme. Yo soy muy mala para comunicarme con la gente. Y la única manera que encontré es pues haciendo reír a la gente. Así es como me comunico, así es como conmigo. ¿Siempre ha sido así? Siempre, desde que soy chica. Pues sin duda alguna debe ser uno de los mejores programas que vamos a tener con Ana Julia Yeye. Ana Julia Yeye, es correcto. Ana Julia Yeye. Pues ahorita que estamos en el Deezer, le damos la bienvenida a Ana Julia. Gracias por venir, porque ella viene desde la Ciudad de México. Vino, la recogimos aquí en la terminal de autobuses que está en la selva, aquí en Cuernavaca, Morelos. Y bueno, pues va a tener que regresar a la Ciudad de México. Así de que es un gran esfuerzo que hizo ella para estar aquí con todos ustedes. Es que aprovechen al máximo, escríbanos, hagan lo que tengan que hacer, pero no se pierdan. Preguntas sensuales. Vamos a tener, ahorita que estamos en este Deezer, vamos a tener para todos ustedes, pues, los sucesos que transformaron la historia de nuestro país, o de nuestro mundo, las efemérides, ¿no? ¿Tú qué vamos a tener por allá? ¿Sabías qué vamos a tener? Ándale en la sección de uh-huh. ¿Sabías qué? Claro, ¿alguna dinámica? ¿Qué más vamos a tener? Espero que me entreviste, ¿no? Para que... Ah, claro. Para que sepan un poco de quién soy. Para quién diablo soy yo, ¿no? Espero que me entreviste. No, la verdad, después de que sepan quién es Ana Julia, ahorita nos vamos a ir directamente a un pequeño minutito de su guía rutina de stand-up para que vean que es buenísima y muy creativa. A ver si les late. La verdad, no, riquísimo. Riquísimo, Ana Julia. Y ya mi productor, tú me dices cuando ya, bueno, nos vamos a un pequeño minuto de las rutinas de Ana Julia Yeye. Esto es Ana Julia en Beer Hall. Veanme. This is Indescriptible Radio. Pero siempre me han confundido, siempre me han confundido. Y me acuerdo perfecto que una vez fui a una fiesta con unos cuates y dos de ellos estaban como tratando de ligar con una chava de la que no tenían ni su nombre, ¿no? Estaban ahí como una hora. Y yo llegué con ellos, pues, de metiche en realidad, con mi cuba así, ¿qué pedo, no? Entonces la chava se acercó a mí, me vio y fue así de, hola, ¿cómo te llamas? Perdón, es lo más sensual que puedo, ¿no? Hola. ¿Cómo te llamas? Y yo, a ver, adivina. Y la chava así, no sé, Juan, Carlos, Roberto, Antonio, Armando, Arturo, yo, oh, no. Mi nombre es Ana Julia. Entonces la chava se quedó así en shock y mirándome fijamente me dijo, ay, pobre, ¿por qué te pusieron nombre de niña? Esto pasó realmente. Porque la gente no tiene sentido común. No tienes. El sentido común es algo que no es común. Indescriptible Radio.
Portilla, expertos en pieles y calzado. Llamado Espinosa, ¿no? Espinosa Paz, híjole. Qué barbaridad, el destino del mundo está yendo al caño. ¿Qué tenemos por allá? Un día como hoy nació Antonio López de Santana, que fue presidente de México. Un güey, pues bastante. Estaba loco, es un güey que cobraba impuestos por tener ventanas. Pues, muy acercado en realidad a la realidad de actual, ¿no? Trump está a punto de cobrar impuestos por tener ventanas y repetir esta historia, pero. Huevos para Santana. Pero huevos, fíjate que Santana en el mundo de los gallos de pelea es uno de los galleros más, más prominentes que ha existido. ¿Ah, sí? En el mundo de los gallos de pelea, ¿sí? ¿Por qué? Porque los gallos de pelea, ahorita me desvío tantito, venían de España y él fue uno de los importadores de los primeros gallos de pelea. Bueno, uno de los importadores de los mejores gallos de pelea que después se fueron para Estados Unidos y ahora son los que nos están vendiendo gallos de muy buena calidad. Bueno, pues qué padre. Pues yo tengo que en 1822... Guatemala se une voluntariamente a México. Pero fíjate, sí, Guatemala era parte de México. Ajá. Y se había separado de México. Y en un día como hoy, pero en 1822, se vuelve a unir para después volverse a separar. Ya sabes cómo. ¿Estás diciendo que antes no teníamos internet ni edificios como Guatemala? ¿Acaso no teníamos nada? No teníamos ni río, y mucho menos muros como los que quieren hacer, ¿no? No, todo mal, Guatemala. ¿Qué tenemos por allá? Sí. Fíjense, partidas de bandoleros tomaron la ciudad china de Linchun. ¿Qué diablos es aquí? Y asesinaron a más de 1,000 personas. Hitler se está burlando de esto. 1,000 personas, tomen esto. Yo pasé millones, háganse a un lado. Linchun, por favor. El Mulan se murieron más personas, sus compas. Chale. Y ahora tenemos que hasta festejarlo, ¿no? Ahora ya efeméride, ya aparece ahí la Wikipedia, todo pues, mal. Pues ahora con el internet yo creo que Hitler está escuchando, ¿no? Donde esté, si nos está escuchando dices que pobres tontos, ¿no? ¿Qué cosas están festejando? Tonto Hitler. En 1965 muere el activista afroamericano Malcolm X. O Malcolm X. ¿Qué será? Malcolm X, digo, se las vio negras ese muchacho, ¿no? Ese día se las vio negras. Es un mal chiste. No tocó a ti el racismo, ¿verdad? No, a mí. Pues, No. Pues a mí tampoco. Y qué bueno, porque fíjate que ahorita hablando de tu comedia, te quiero platicar un chiste de negritos. Chale. Y cuando Malcolm. Por mencionarlo, ¿no? Porque se me ocurrió un nombre en este momento. Ajá. Cuando Malcolm llegó a su casa, pues había un racismo en el que, pues, la pelea de que quién valía más, si los negros o los blancos, ¿no? Ajá. Y entonces, se baña de harina. Ajá. De harina, y le dice a su mamá, mira mamá, ya soy blanco. Y la mamá, hazte para allá, porque se te puede caer aceite, hazte para allá. Sí, ya sé, vete para allá. Dile a tu hermano, va con su hermano. Mira, manito. Ya soy blanco. Déjame jugar. Pero primero estoy aquí jugando gato. Porque se jugaba gato, ¿no? Okay, solito. Okay. O sea, de eso y hacerse cosas solo, mejor gato, ¿no? Sí. Bueno, también lo corre, pobre hermano. Se va con el papá. Mira, papá. Ya soy blanco. No, pues déjame ver el Super Bowl. Porque negro, pero le gustaba el Super Bowl. Sí, y nadie le hizo caso. Dice, pinches negros, por eso nadie los quiere. No, pues es que sí, se lo dejaron, pinches negros. ¿Ya no tenemos nada? 1916, Primera Guerra Mundial, los ejércitos alemanes desencadenaron una fuerte ofensiva sobre Verdún. ¿Qué? Wikipedia, basta, o sea, sí. No nos está importando esto, o sea, ¿qué? ¿Qué diablos, Wikipedia? O sea, dime cuándo nació Juan Gabriel, no importa esto. Sí, que cosas más importantes, ¿no? Cosas importantes. No, que pisaron el Verdún, ¿no? El Verdún, my God. Es un postre, ¿qué? Perdón. Ok, ya, perdón. No, tú no dejes de preocuparte, la verdad es que tenemos que estar informar de lo que ha pasado en el mundo. Bien, bien. Y las cosas que transformaron. Bueno, ese es un buen dato, ¿no? Ese es un buen dato que
que en 1916. 1916. Mucha gente nada más habla sobre la Segunda Guerra Mundial, pero la Segunda Guerra Mundial es una consecuencia de la Primera. Claro. ¿No? Así es de que, bueno, pues un día como hoy da inicio esos actos bélicos que fueron transformando realmente la forma de cómo ahora vemos. La Primera Guerra Mundial nos dio una gran banda rock, se llama Franz Ferdinand, porque pues mataron a Francisco Fernando, por eso empezó la Primera Guerra Mundial. ¿Mataron a Francisco Fernando? Por eso inició la Primera Guerra Mundial, o sea, porque mataron al archiduque y pues ya todos se enojaron y pues, se pusieron ahí a pelear y nada, tú las traes y así ya, fue terrible. Por eso empezó ahí la Primera Guerra Mundial. Pero no era por el nombre. O sea, no fue por eso. Ah, bueno. Pero después esta banda se puso ese nombre, Franz Ferdinand, por esa razón. Franz Ferdinand. Es correcto. Ahí está, mira, un dato chido. ¿Qué tal? Un dato chido. ¿Y qué género tocan? Pues es como rock, como... Pues no sé, la verdad. Suena chido. Pero toca chido. Sí. Para ponerse bien acá, bien loco. Pues no sé, pero escúchenlo. Ok. Hagan con eso lo que puedan. Pues ahí está, recuerden que somos la primer difusora audiovisual digital, sin duda alguna, somos la DAD o DAD, pues DAD porque estamos en México, ¿cómo se dice mejor? DAD o DAD. Pues DAD, ¿no? Porque se ve así sí como bien pinche pocho, cabrón, así como que somos bien cool, ¿no? Sí, que... Porque DAD suena como ahí como albur, ¿no? Como okay. Triple A. Sí, como... Todo mal, ¿no? Ok, bueno, pues somos la primera DAD, que es la difusora audiovisual digital. Ya nos vamos al siguiente corte, mi ingeniero. Ok, pues si ya dijo que ya vámonos, ¿no? Pues les mandamos saludos a nuestros patrocinadores, a Toyota Cuautla, Extreme Zone de Xochitepec, a Master Gym, que está aquí en la avenida 10 de Abril, en la avenida Domingo 10 y en Acapulco, a nuestros grandes patrocinadores, a Reparados de Calzado Portilla, que sin ellos no podríamos estar haciendo todos estos programas, a Zapatillas Virginia, a Barbery Inc. y los que nos falten, Rinos Motocross. Esto es Indescriptible Radio, la primera, y después las que siguen, si se atreven. Indescriptible. En México, te lo digo de corazón. Aquí hay magia. Indescriptible Radio. Man type take over with your deal with JG. Tell it to sting it. You won't crack it. A grip dead head out in it.
El tema del día. ¿El tema del día cuál va a ser, Ana Julia? Cosas que los hombres creen que las mujeres no nos damos cuenta. Cosas que hacemos los hombres, pero pues que se pueden dar cuenta, Ana Julia. Digo, pues, no, es que yo subestime sus, sus destrezas hábiles de ver. Como... Es que más bien los hombres no tienen destrezas de ocultar cosas. O sea, por ejemplo, hay hombres que van caminando y hacen así como un pasito medio raro, como que se jalan el pantalón. O sea, sabemos que se están despegando un huevo el muslo, lo sabemos, o sea... Es evidente, pero ellos hacen como que nadie lo nota. Pero es que es riquísimo. Mira, Ana Julia. Te voy a platicar. Yo sí descubrí esto, que por las mañanas, doña Vicky, o sea, mi esposa, se despierta toda enojada. Mientras que no sé qué tanto me reclama, porque cuando yo bostezo, se me tapan los oídos, pues, sí, me pasa. Y empiezo a bostezar, pero bostezo así mágicamente, ¿no? Con una mano a la izquierda y con la otra... Sí, ahí. Me despego, no sé qué dijiste, ¿no? Pero en realidad no me estoy rascando. Ah, no. Estoy rascariciando. Ah, entonces ya. Entonces voy comprendiendo algo. Disculpen que es una sublime caricia que yo no había notado. Claro. Estoy valorándome que esté igual que ayer. Pero en realidad me estoy rascariciando. Supongo que es el mismo placer que siente una mujer cuando llega después de un trabajo, después de un día arduo a su casa. Te quitas el brasier y dices, wow, esto es el paraíso, esto lo debe... O sea, supongo que así se siente más o menos. Yo creo, pero ve la diferencia. Puede nosotros ser. En la mañana, ustedes en la noche. Sí, bueno, pero entonces, nosotros no vamos por la calle ahí, acomodándonos ahí. Sí, no. Sí, sí. Hasta se rascan así. Sí. Y no se dan cuenta, están bien distraídos. nomás se ve así como... Okay. Digo... ¿What? No. Sí, no va a ser. Van a hacerte con el brasier, ¿no? Así. No. Puede ser. Algunas lo aplican. Yo me di cuenta que, ¿verdad? ¿Sabes por qué por qué amanece de malas? Porque no tiene algo que rascarse. Imagínate que se tuviera que meter para rascarse la matriz. O sea, no sería. ¡Qué asco! ¿Cómo le haría? Me dio como si era una trompa de Falopio, ¿no? Sí. Ya deben inventar los chinos una manita como la de. Manita rascadora. Ya se rascan la matriz y van a ser felices como lo hacemos nosotros. Dios de mi vida, qué horror. Ok, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Como primero, una de las cosas que hacemos los hombres. Y que creemos que las mujeres no se dan cuenta, ¿siempre se darán cuenta? ¿Siempre? Pues yo creo que la mayoría de las veces. Aquellos que le llamamos. Hay unos son muy huevos. Cínicos, ya que están ahí platicando y así, no, sí te estaba contando que están ahí agarrando tú. Pues, ¿qué onda? Estoy aquí viendo, ¿no? O cuando también son bien cínicos que, o sea, pues yo no aplico para este ejemplo. Pero pues hay chicas que les gusta traer un bonito escote, ¿no? Que tienen que presumir, yo no tengo que presumir, pero hay chicas que sí. Y entonces los hombres nada más están platicando y ni siquiera te vienen a la cara. Es como, sí, bien, tú, güey, o sea, te estoy viendo que me estás viendo las chichis. Entonces, pero a lo mejor son japoneses y ven hacia abajo. Sospechan nada más. Están sospechando cosas. Algo. Oh, sí, es muy insistente la sí, mirada. Sí, es muy insistente, sí. Yo me doy cuenta que ya se dieron cuenta que la estoy viendo cuando se empiezan a rascar. Y yo, no mames, tengo la mirada muy pesada. Así, maldita bueno, sea, ya me cachó. No, es terrible porque, bueno, sí es cierto que es terrible para ustedes encontrar que los hombres les estemos tirando un clavadito de mirada. Oye, pero es que luego usan unos cotes bien sensuales. Bueno, pues sí, pero también ya de eso ahí a violar ahí con la mirada, pues no está chido. Y o sea, luego... unos chistines, unas copas ahí, algo antes, ¿no? Pues sí. Ahí luego nada más, ay, ¿cómo te llamas? ¿Y ellas dos? O sea, ¿qué se trata? Es un piropo. Eso pasa, sí pasa. Sí, o sea, conmigo no me ha pasado. No, nunca te han dicho. No, ellas sí, dos. Pasa. Así, ¿eso es cómo se llaman? ¿Tienen no, nombre o qué? Así. Las de la cinta de atrás, no, tú. Y tú así, por eso, esas son mis amigas. Todo mal. ¿Qué otra cosa hacemos los hombres? Que, por ejemplo, cuando se quieren pedorrear, ¿no? Que vas caminando con un grupo de hombres y uno de ellos como que se rezaga tantito como de, ahorita vengo, voy aquí a checar el, ya que todos se alejaron ahí, ¿no? Para que nadie huela y nadie escuche. Pero también, sabemos que van a hacer eso. A ver, estoy de acuerdo. Que nos hacemos como para atrás y ya, ¿no? Ajá, y rogamos a Dios que nos haga acompañado. Que exacto. Pero ¿a poco las niñas no? Pues sí, pero luego por eso tienen problemas. O sea,
Luego por eso tienen problemas de digestión ahí, que se aguantan cosas. Pero pues para eso está el baño, mira, te aguantas, vas al baño y el baño está permitido todo. Está cabrón aguantarse, ¿no? Bueno, pues sí se puede. Ah, ¿qué tanto es un pedito? Además, la estadística dice que cuando tú te echas un pedito frente a tu pareja es porque le tienes mucha confianza. Ah, entonces ya. Años y hay décadas ya ahí, sabaneando ahí la relación ahí, todo mal. Pues la estadística dice que también los hombres son más tetos de lo que creen. ¿Qué? La mayoría de las veces son más tetos. ¿Crees que sí? Sí, porque luego hay hombres que se las dan acá de no, yo soy super macho alfa y no sé qué, pero saben todo así de juguetes o de coches o de eso de super tetos, o sea. ¿Cómo crees? Sí, yo tenía un amigo que decía, acabo de encriptar un código, o sea, encripté un código 5 veces, es un código que está en un poema que yo le voy a regalar a la vieja. Entonces le dije, güey, no vas a enamorar a nadie. Ella jamás va a saber que hay un código que está encriptado. Sin... Le vale madre, o sea, no lo va a saber, no importa, súper ñoño ese güey. Pues no, no está chido tampoco para llegar, ¿eh? Solo para demostrar su amor que nunca se va a dar cuenta. Exacto, ella nunca se iba a dar cuenta. Bueno, otra de las cosas que también los hombres no nos damos cuenta, que dice el internet, dice, que los hombres somos más vanidosos que las mujeres. Pues algunos sí, algunos no. A ver, ¿tú te quitarías el pelo? ¿El todo completo? Sí. Yo sí. Sí, ay, sí, bien bonita las mujeres pelo. Yo sí. Pero ¿conoces esta actriz de Demi Moore? Sí. Hay una película en la que se rapa. ¿A poco? Sí, y se rapa, sí, en la vida real se rapa. Ajá. Y haciendo evolución su look así rapa, se veía hermosísima Demi Moore. Bueno, pues es que Demi Moore es Demi Moore, sí, ¿no? Sí, sí, es Demi Moore, sí. Si yo me rapo, seguro va a ser así como de, ah, ese chacalque, ese chavito chacalque, ¿qué se trata? Otra de las cosas que hacen los hombres y que creen que las mujeres no se dan cuenta, pues es eso, mirarles el cuerpo. Sí, ahí cuando pasan así, les dan el paso pues para verle las nalgas ahí, ¿no? Pues para que ellos sean los primeros en verles ahí. También trucos de hombres, ¿no? Que ya no sabemos las mujeres. Sí, sí, que las cosas sí. No podrán de para verles. Sí, así, no, ellos son muy caballeros, por favor. O sea, usted, entonces bonita, no es verdad dama. Que nada más nos fijamos en sus ojos. No, es verdad. No. Ustedes lo saben, no. Paco Maya tiene un chiste que dice que a él no le gustan las mujeres así, con muchas chichis o muchas. A él le gustan, lo primero que ve en una mujer son los ojos. Porque una mujer sin ojos, pues estaría sí, culera, ¿no? Muy culera. Es un chiste de Paquito Maya, está muy bonito y muy reflexivo, muy, y es real, ¿no? Sí, una mujer ya sin ojos estaría gacho, ¿eh? ¿Cómo se ve una mujer sin ojos? Sí, pues estaría gacho. Pues igual, ¿no? Si tiene otros atributos, pues, podríamos perdonarla. O sea, mira, que sea ciega está bien, pero sin ojos sí se vería ahí raro, ahí las cuencas ahí. Sí, no, no. Sí, totalmente tapado, ¿no? Sí, no, pues se los dibuje, aunque está sea, bien. ¿No? ¿Qué más tenemos? ¿Cuándo se quieren echar un pedo ya? Cuando les dan el avionazo cuando a las mujeres. Cuando les dan el avionazo a las mujeres. ¿Te das cuenta cuando te están dando el avionazo? Pues sí, los hombres quedan ahí como... Así callados, ¿sí? Como en pausa ahí como pensando en la nada. O igual cuando un hombre ya no quiere pelear contigo, te da la razón y te das cuenta que te está dando el avión, ¿no? Sí, sí, es cierto, mi amor, sí, tienes razón, yo soy un pendejo. Entonces ahí dices, me está dando el avión este güey, ya no me está escuchando este cabrón. Tienes razón, soy un pendejo. Sí, soy un pendejo, entonces ya dices, ya, me está dando el avión, ese güey quiere ver la tele, ya. Era un pendejo ya. Sí, pues ya, pues sí, después de que le estás cami la televisión, pues. Pues sí, ya, se quedan ahí en su mood de tele, ya, no te pelan. Ay, ay, ay. Bueno, entonces hacemos cosas que ustedes lo saben. Sí, pues lo sabemos todo. Todo, putos, todo. Puñetas, diría. Lo sabemos todo, puñetas. No es cierto, Franco, no es cierto. No es cierto, estoy hablando. No es cierto, es cotorreo. Puto, es una palabra muy de ella. Sí, exacto. Lo sabemos todo, putos. Camp, me dice que... Me dice, si te encargo, me mandas el número de la tanda que me debes. ¿Qué? Yo pensé que se llamaba fondo de ahorro. Nadie me dijo nada de una tanda. No, pero no sabes que se llamaba tanda. No sabía yo que se llamaba. Y que te quedas con el primer número. Me quedé con el primer número y después las dejé ahí en la flor de la abundancia y las abandoné. No hago tandas. Yo ni dinero tengo. A mí no me metan en sus deudas, muchachos. No, jamás. Josef KL dice, invitadaza. ¿Y hombre, cómo no? Muchas gracias. ¿Lo conoces? No, pero pues, no, pues gracias. Y si sí te conozco, perdóname. Porque no suelo recordar a las personas fácilmente. Las conozco como 5 veces por primera vez a las personas. Que te diga, soy aquel y vengo por aquello. Sí, yo así de, ¿qué? ¿Cuál? ¿Quién? Tenemos un hijo, yo, ¿dónde? Ah, lo olvidé, perdón. Así. Sí, lo olvido todo, perdónenme. Saludos también a Erika Alviso, dice que es buenísima. Mi mamá siempre me ve. Saludos a mi mamá.
¿Quién está viendo decir vulgaridades en el internet? Todo mal, todo mal. Sé que es chida tu mamá, ¿no? Ah, claro, es chida. Okay. Es muy chida. ¿Qué edad tiene tu mamá? Ay, diablos, no tengo idea, pero... Ay, no sé, 50 y tantos años. Perdón, mamá, por no recordar tu edad. Pero, señora, y cuando vaya con el psicólogo, lo van a acostar, le van a hacer llorar en 5 minutos diciendo ella que sus papás nunca le pusieron atención. Y no te sabes el. Bueno, pues es que no sé, tiene 50 y tantos, pero no me acuerdo. Es que es muy juvenil ella, muy juvenil. Ah, okay, no, okay. No lo sé. Además, no es correcto que dijéramos la edad, ¿no? Exacto, sí, estaría muy mal, ¿no? Ya se olvidó tu papá qué edad tiene. Mi papá no sabe ni qué edad tiene él. O sea, no sabe, ¿no? No sé. Mi papá puede decir, yo tengo 48 y al otro día puede tener 23. Y al otro se va cambiando la edad, ¿no? Sí, exacto. Todos tenemos TDA en esa familia ahí. Ah, qué cosas. Pues así este es el tema del día. El tema del día de las cosas que hacemos los hombres y que creemos que ellas... no se dan cuenta. Exacto. Una de las cosas que sería que cuando mentimos, automáticamente se dan cuenta que estamos mintiendo. Sí, no, que llegan ahí de una infidelidad y así, ¿de dónde estabas? En cambio, si una mujer después pone el cuerno, así, ¿de dónde vienes? De la iglesia, del hospital, de con mis amigas, y nunca lo saben. No, y más para los que no sabemos mentir. Exacto, pues está cabrón. Para los que nos educaron a decir siempre la verdad. Imagínate. Puras fallas. Ya me dijeron. Sí. Yo la neta sí soy como Pinocho, miren nada más la nariz, ¿no? Por decir estas mentiras, ni modo, es lo que tiene que pasar a veces. Otra cosa que nos podemos guardar los hombres y que yo creo que sí las mujeres no se dan cuenta, ¿cuántos hijos tenemos de forma extraoficial? ¿Extraoficial? Sí. Pues las mujeres no creo que puedan tener muchos extraoficial, ¿no? No es como que tengas un hijo con una familia y luego otro con otra, así como de... A ver, ¿por qué te está creciendo una panza si yo no...? ¿Que tienes otras anasculitas de hermanas? No, nada de eso. Tal vez si fuera por el lado de mi papá diría, ay, híjole, no, pues qué mal pedo, ¿no? O qué chido, pero pues si fuera por el lado de mi mamá estaría muy raro, ¿no? No, o sea, a eso me refiero. Que las esposas o que las mujeres no se dan cuenta. Uh-huh. Ah, cuando... ¿Cuántos hijos extraoficiales puede tener un hombre? Ah, ya no, pues sí. No, ahí sí está cabrón, ¿no? Está, pues que hay hombres que sí. Algo, no, bueno, algo sí. Que sí no sabrían. Sí, es que sí hay hombres que lo ocultan muy bien, ¿eh? No sé cómo le hacen, ¿no? Porque luego para mantener una familia está cabrón. Luego hay pues mantienes a mí uno. No mantienes a mí uno ya. Es irresponsable en las tres familias y ya todo da. Está sí, chido. Que eso le daba el paso por los cruceros. A los está que chido. Que le para brisas, que tal si una de ellas es tuya. No, sí, puede ser, ¿eh? Tratas bien a todos los niños, no va a ser que vaya a ser tuyo, ¿eh? Uno de esos, el primer feito, prietito, pelón que vea, le va a saludar. Todo mal. Me lo habían hecho en un día de esos. Así como que se parece a mí. Como en, le voy a dar varo así. Ten un mazapán. Así, no, lo que soy un prototipo parecido a todo. Mira, prietito con ojos rasgados. Chis. No, pues entonces. Cachetón. Sí, son varios, de tu familia. Sí, entonces. Son varios, sí. Saludos a todos aquellos que creen que son mis hijos. Saludos a la ahí familia está. De Paco. Alan Robles, Ana Julia, ¿es niño o es niña? A ver. A ver, pues vete echando el volado y al final te vamos a decir la neta del planeta. Hagan sus apuestas ahí en... Itzel Bravo. Ah, te manda corazoncitos, Itzel. Hombre, Bravo. Che, güey, Itzel, Alan Robles, habías de mandar corazoncitos en lugar de mandar esos comentarios, pero no importa, no importa. Alan Robles es un chingativo desde siempre. Sí. ¿Ah, sí? Es un amigo de la primaria. ¿De toda la vida? Sí. ¿Cómo desde te llevas con tus amigos? Súper bien, pues tengo amigos por todos lados, desde la primaria, secundaria, prepa, universidad, el trabajo, de todos lados. Ellos dicen que son mis amigos, yo tal vez les creo, aunque tal vez no lo sea, no sé. ¿Y con quién convives más, con niñas o con niños? Pues con todos, o sea, cuando era chica me llevaba más con los niños, con los hombres, sí. Pero pues ya tengo amigos de todos lados, es más, me llevo mejor con los perros que con los humanos. ¿Cómo crees? Sí, la verdad, sí, prefiero a los perros que a los humanos, son te más chidos. Te vas a las plazas comerciales con 10 perritos. Sí, sí, ay, qué pedo, nos compramos una torta y nos ponemos ahí. ¿Está bien? ¿Cómo vamos de tiempo, mi ingeniero? Sí, el ingeniero ya se durmió. Estamos haciendo bloques de 10 minutos. Okay. ¿Saben qué estaría chido? Sí, qué estaría chido. Que los patrocinara una empresa de ventiladores, porque qué pinche calor hace, sí, aquí, ¿verdad? Adentro, sí, sí, no, sí, manches. Sí.
Pues fíjate que ya vamos a corregir eso. Fíjate. Muy bien, muy bien. Ya lo prometo para la próxima. Ojalá ya podamos corregir esto del aire. No lo podemos poner aquí porque entonces haría mucho ruido. Sí, haría ruido, claro. Ajá, pero ya... Pero pues un moreno aquí abanicándonos, ¿no? Puede ser, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está, Chonín. Ahí está. Que nos abanique, y es de Acapulco chido. También. Ah, ¿te acuerdas el que te enseñaste el ratón? Sí, sí, sí. Es hermano de él. No, pues son, se parecen, ¿eh? Sí, se parecen. Que no lo quiso subir en taxi por negro, ¿no? Sí, no lo dejaron subir, chale. Y yo decía que ya no había racismo, qué mal plan. Sí, qué bárbaro. Pues lo bueno es que en 1965 se murió Malcolm, ¿no? Sí, no se volvió a morir, mira. Exacto. Sí. Pues así revive y así de... No, no le dejaron subir al taxi por negro. ¡No! Se vuelve a morir el pobre güey. Como la güerita de locutora y tú aquí esclavizado en el área operativa, en la MAC. Todo sí, mal. Sí, se volvió a morir. Malcolm, qué bueno que te mueres. No. Saludos a todos. A Malcolm, donde estés. Y si no estás, ya es que el internet llega a todo el mundo. Sí, hasta el inframundo. Por Sky, sí. Exacto, sí. Hasta el más allá. Ok, pues ya estamos cerrando este bloque. No, continúen con nosotros. Recuerden que vamos a tener más, y no, vamos a ir empezando con la comedia de Ana Julia Yeye. Esto es Indescriptible Radio, la primera. Y después, las que siguen. Sí, se atreven. Ya tienes la mejor motocicleta, compraste el mejor equipo y eres parte del mejor motoclub. Pero si no sabes lo más mínimo de supervivencia en motociclismo, entonces no tienes nada de qué presumir. Ser motociclista no es solo saber manejar la moto. Existen situaciones que te pueden salvar la vida. Harley Davidson te da ayuda para el camino. Pon atención. Hay situaciones sencillas que se pueden volver complicadas sin los elementos que protegen tanto a ti como a tu motocicleta. ¿Quieres saber en qué consisten y cómo te pueden ayudar? Esto es Harley Tips. Una defensa para la moto representa un accesorio de seguridad elemental, dado que es tu espacio de protección. Si la motocicleta se va de lado, te da oportunidad de que tus piernas no se queden atrapadas entre la estructura de la moto y el piso. Poner una defensa además es sumamente sencillo, ya que se ancla normalmente con cuatro tornillos directamente al cuadro de la moto. Otra de las virtudes de la defensa es poder colocar posapiés de descanso para trayectos largos. Esto te permite cambiar las piernas de posición y poder evitar el ya tradicional entumecimiento del camino. ¿Quieres que sigamos con los pros? Con una defensa es posible colocar faros antiniebla para cuando te toca rodar de noche. Así es que, en esencia, es rodar mucho más cómodo y seguro. Si quieres conocer más accesorios que puedas colocar en tu defensa, acércate con tu concesionario Harley Davidson más cercano. Hay diferentes versiones de defensa para motocicleta. Existen las que son solo una barra de protección simple. Su función es muy elemental: evitar impactos laterales y frontales que puedan lastimar al piloto. Y también existen las defensas que tienen más barras complementarias para los servicios extra, que pueden ser luces extra de viaje o posapiés de descanso. Lo recomendado es comprar este elemento de seguridad con un concesionario Harley Davidson, ya que de no ser hecha a la medida y con los materiales correctos, puede resultar que no tenga la resistencia requerida. Esta sección,
Dice Aranzazú de la Serna, el moño, mija. No traje mi moño, por eso me andan confundiendo, chavos, por eso. ¿Qué historia tan tierna esa del moño? Pues, la del moño. Así como tierna, pues me madrearon, ¿no? Pero no, muy tierna. Estaba cagada. Si hubiera recibido la madriza, no hubiera sido tierna. Ya no vivirían esos muchachos. A ver si más adelante nos compartes. Claro, claro. Del moño, la verdad, es una experiencia. Bueno, te has convertido como que la narradora de tu vida. Pues sí, o sea, es que el stand-up pues justo trata de, habla de experiencias tuyas y observaciones y cosas. Claro. Entonces, pues yo hablo de lo que me ha pasado, que me parece cagado, y de cosas que observo en la vida. No, y lo haces divertidísimo, la verdad. Gracias. Vamos a seguir más hablando más de esto más adelante. Bueno, pero Jessica Beltrán, yo no conocía esta página, pero por ti le di like. Yeah. Jessica, especifica porque me estoy ilusionando. ¿Por ti quién? A ver, ¿por ti quién? Espero que le hayas dado like a las dos páginas, a la mía y a la de Indescriptible Radio. Y a la mía, a ver, Paquito Quetzalcóatl. Exacto, okay. A todas. Cari Guzmán, ¿cuánta celebridad, caray? Cari Guzmán. Cari Guzmán es mi amiga desde la secundaria. De toda también. La vida. Exacto. De toda la vida. Así es. Que muchos a amigos. Cari Guzmán, Jessica Beltrán, Aranzazú de la Serna, les mandamos un abrazo y gracias por estarnos siguiendo y continúen con nosotros, que esto va a seguir divertidísimo. Sigan perdiendo el tiempo aquí con nosotros. Se va a poner Estamos en una sección que se llama ¿Sabías qué? Y esto, bueno, pues tenemos que decir cosas raras que pasan, pero el tema principal es cosas que hacen los hombres que creemos que las mujeres no lo saben. Exacto. Bueno, entre ellas, una de las cosas, un ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Cuando un hombre está muy calmado, oído, está mintiendo. Ah, cabrón. O sea, ¿cómo? O te está pensando en otra cosa. O sea, cuando un güey está así en pausa, sí. Está mintiendo. ¿Cómo? ¿Tú crees? ¿Oído? Puede ser. O sea, puede ser que esté pensando en otra cosa, pero no sé si esté mintiendo. Tal vez solo no está poniendo atención. Digo, y dice cualquier pendejada. Ajá, está saludable y te estoy diciendo que sí a todo, ¿no? Y tú, ay, sí, claro, sí. Vamos a pintar la casa, sí. Y arreglar jardín, sí. Ni tenemos jardín, sí. Puede ser, a pesar que esté mintiendo, puede ser. Tienes razón. También dice, ¿sabías que los hombres se vuelven locos por la sonrisa de la mujer? O sea, puede ser, ¿no? Pero, digo, si eres chimuela, tal vez no sea como tu mejor sex appeal. Tal vez habría que cambiar un poco ahí. No sé qué tan cierto sea. Mira, acuérdate que decías lo del chiste, el comentario de Paco Maya. Pero yo creo que si es ese mismo comentario lo aplicara en la boca, también una mujer sin boca sería muy culera. Sí, estaría, ¿no? Pero pues también hay como muñecas inflables, ¿no? Porque te quedaría ahí como un hueco, pues igual habría hombres perversos. Pero que sin les boca. Gustaría. Digo, si está el hueco, quedaría está chido, un hueco. ¿No? Como un Barbie sorpresa, ¿no? exacto. Así, ¿no? Pero. Sí. Pues si no hubiera nada, no, pues estaría rudo. Cabrón, ¿no? Estaría rudo, sí, como de. O sea, que cerrara la boca, está chido. Que abriera la boca, está chido. ¿No? Que no hablara y tuviera nada más el hueco, estaría chido. También está chido, ¿no? Pero que no tuviera boca. No, pues eso sí está rudo, ¿no? Está cabrón. No, pero la verdad es que sí, la sonrisa es un mecanismo muy puro de demostrar los sentimientos en ustedes, mujercitas. La verdad, ¿cómo te puedes dar cuenta? Pues a través de su sonrisa. Te puedes dar cuenta de su estado de humor. Sí, ¿no? Si no sonríe, pues está de malas. No hay que ser muy perspicaz, ¿no? Para saber estas cosas, pero pues ahora me imagino. También, si se ríe de todo, sí corres, ¿no? Puede ser, también me corren conmigo, yo siempre me río de todo. No sé. También está, ¿sabías que cuando un hombre se enamora, sufre más que una mujer? Yo tal vez, creo que sí es cierto, ¿no? Porque las mujeres como que todo el tiempo se están enamorando y ya estamos hechas, ya tenemos callo para el sufrimiento. Pero los hombres casi nunca se quieren enamorar y cuando se enamoran, hijo, no hombre, nadie los aguanta y sufren y lloran y ya se quieren matar y son de hueva. Sí, la neta, consideren, no sean desgraciadas, considérenos que cuando nosotros nos enamoramos somos más intensos, ¿no? En todo. Sí, son más mariquitas, ¿no? ¡Ah! ¿Lloramos por todo? Lloran por todo, y no, ¿por qué me dejó? Sí, claro, sí, que, ¿cómo crees? Que los deja así las. No, sí, cuando se enamoran de veras, ya ahí andan llorando, no, ¿por qué me dejó? No, ¿qué tiene él que no tenga yo? Y no sé qué. Lloran hasta por estar en la friendzone sin estar con nadie. Y no, ¿por qué no me hace caso? Ah, ¿cómo crees? Yo le compro sus toallas femeninas y ¿por qué no me hace caso? Por eso, imbécil, por eso. Yo fui por ellas al super. Sí, exacto. Y no. También, mira, Camp. Ay, saludos a Camp, que no sé quién es, pero
saludos ahí, dice que le mando salud. Estoy haciendo caso. Antes de que me mande un francotirador a matarme en este momento. Ah, ok, bien. Dice Alan Robles que las mujeres no saben, fíjame, que los hombres también las dejamos en visto. Ay, puto. Se está ardiendo ya, sí. Claro. Ay, saludos, dice. ¿Sabes qué? Voy a dejar tu comentario en visto. Marilolis, ¿quién es Marilolis? Marilolis, soy yo. Alan Caballero, me dice Marilolis. Así me dice Marilolis. Marilolis, exacto. Okay. Yo soy Marilolis. Hola, Marilolis. Él también es Marilolis. Entonces, ¿por qué? Todos somos Marilolis. Pues es como para hablar del chisme. Decimos, Marilolis, cuéntame, ¿qué? Ay, Marilolis, fíjate que. Grupo de Marilolis. Exacto. Sea, grupo de Marilolis. Es como un apodo de chisme, claro. Ok, fíjate que. ¿Sabías que un hombre se fija en la forma de caminar de una mujer? O sea, una de las fijaciones que tiene es cómo camina. Pues yo creo que, mira, si tiene buena nalga, seguramente se fija en cómo camina, más bien, se fija en sus piernas, ¿no? Pero ya no le importa si está coja o si... No, sí. No, qué mentira. Sí, entre más coja, mejor. Sí. Eso sí es una gran regla. Sí, el cómo, cuándo y dónde, sí, es importante. Y por dónde también, no, ¿qué? Okay, no. Okay, sí. Sí, en una silla de ruedas pues estaría también difícil, pues, pero sí se puede. Fijarlo, sí, con silla de ruedas. No, también, claro, claro que se puede. Es una buena aventura, ¿no? Y aparte... Más que no te agarre una bajadita, güey. Sería un buen Kama Sutra, ¿no? Así, silla de ruedas, estaría chido, sí, un buen Kama Sutra. Oye, pues mira, la forma de cómo camina a veces determina hasta si están embarazadas, ¿sabes? Ah, cabrón. Sí. Bueno, también, si se camina así. También determina su actividad sexual. Claro. ¿Cómo camina? Observen, pónganse afuera de un motel y las chicas entran caminando así, me vean. Miren, pie delante del otro. Suavecito, así. Bonito. Y cuando salen del hotel, salen así. Ya, como bajándose de un caballo, ¿no? Sí, carrera de ex vírgenes. No es cierto. 14 de febrero salieron muchos así. No, observen eso. No, pero mira, también puede determinar, sí, su estado de maternidad, pues su estado de virginidad, su estado de huevo, si no es cierto, al menos no lo imaginamos. Pero es que las observamos. No vayan a pensar que porque somos morbosos. Un estudio científico, claro, que están ahí, claro, desde hace milenios, están ahí. Ahora, una chica que camina así chuequito, como que no muy atractiva, ¿no? No puede ser. Y si está bailando el pasito perrón, ¿qué tal? Ándale. Oye, hay unas que caminan como sacamos el calzón. Con una nalga lo meten y con la otra lo sacan, ¿no? Pues cierto. Sí, nos saca de onda. Es que la forma de cómo caminar sí es una fijación masculina. Eso sí no lo sabía. No. Mensajes. A ver, mensajes de tema. Tenemos Jorge Alejandro Jr. ¿Cómo está Jorge Alejandro Jr.? Uy, pues creo que sí. No. ¿Cómo Box Bunny caminan las que tienen un buen toto? Exacto, como Box Bunny cuando es mujer o cuando se pone así como de... ¡Qué bonito! Así un pie detrás del otro y todo. ¡Qué bonito caminar! Este muchacho tiene un fetiche ahí con los conejos de caricatura. No, pero sí es cierto. Yo siempre me he imaginado que cuando una chica pone el interés en un chico, siente sensaciones en su chuis. O sea, imagínense cuál es el chuis, ¿no? Para que no nos metemos en polémica. Bueno. Sienten como un cosquilleo en el chuis y como que levantan más. Así será como... Como que, pues sí, puede ser. Sí, tiene que ver, ¿no? Sí. O sea, es la danza de la fertilidad. Sí, ¿no? Yo creo que sí. Sí, puede ser. Es que sí nos fijamos en el caminar. ¿Qué más te dicen? Que me ama. Te amo, Mauricio. Eres la mejor. Eso. ¿Quién me dijo que suele? Iván. Gracias, Iván. Te hago un hijo, híjole, ahorita no ando haciendo hijos, pero otro día con más calma, ¿no? Aquí en vivo sí sería muy, muy grotesco, muy feo, ¿verdad? ¿No? Por caridad. Por el amor de Dios, ¿no? Toma la putita. Dice Alan Robles, las mujeres no saben que los hombres, si quieren ver solamente películas en su casa y nada más. ¡Por favor, Alan! ¡Por favor! Ningún hombre quiere ver solo películas en su casa. Yo te apoyo, Alan. Yo te apoyo. Mentira. Los hombres
traemos el sedentarismo ya como tatuado en nuestro propio Sar Alan. ¡Qué mentira! Salimos a la calle solo porque nos exigen ellas. Ahora resulta que nosotros somos las malditas máquinas las sexuales ahí. No. Sí, sí, ¿qué tal? Vamos si no a ver nos llaman, películas. No. Si no nos llaman, si no nos escriben, pues seguimos en casa sedentarios. Bueno, sí puede ser. Decentemente. Traemos el sedentarismo ya tatuado. Sí, ahí sí. Mujeres son sacadoras. Ven ¿qué porno? Tú sabes a los hombres. Ven porno sedentariamente, pero ahí están viendo porno, está chido, ¿no? El porno es cool, El porno es chido, sí. Porno es chido. Yo no veo porno. Oh, porque ves. Luego no hay unas de garganta profunda que no se asustan. Es igual, ¿no? Se asustan, no. No, sí, no está bien. No, luego la competencia con los pinches negros está loca. Que más trauman a uno. No, solo ven para deprimirse así. Sí. Y no, no tienen miembro, tienen animales que salen a tomar agua. Bestias. No, bueno, ¿qué más hacemos? Los hombres prefieren a una mujer que lleve menos maquillaje, ¿sabían qué? No sé. Eso ahí sí que opinen porque yo no sé. No sé, me hace que sea cierto, ¿eh? ¿Tú usas maquillaje? Yo no uso maquillaje. ¿Nunca? Nada. Bueno. ¿Nunca ni en tu graduación? Bodas, 15 años, graduaciones, ¿sí? Bautizos, nada más. Sí, a veces. ¿Tienes tu maquillaje sí bien chido? O sea, yo no lo tengo, pero a veces cuando es un evento social, pues sí me insisten mucho. Ya, ya, ándale, nada más los ojos y ya. Más ok. ¿Te has dado cuenta que las mujeres, por ejemplo, ese no es un sabía que, yo le pregunto a ella, si es que si no quieren escucharlo, que las mujeres que usan mucho maquillaje cuando se lo quiten se ven como descoloridas de la piel? Se quedan ahí como con vitiligo ahí, ¿no? Como... Entonces, muchas veces los hombres tenemos la fijación de cuando traen maquillaje, es su color realmente natural. Sí, y ahí puedes observar, pues, su salud, ¿no? Tú haces muchos estudios científicos, ¿verdad? Sí. No, pero sí las observas. Pues luego puedes ver su tono de piel, nada más porque pues la cara es de un color y el cuello de otro, porque se les olvidó acá ponerse maquillaje. Pues ahí también se puede ver, ¿no? El tono de piel. No haciendo estudios, la verdad es que sí también tenemos fijación. Las mujeres que utilizan menos falsedad en los maquillajes, ¿no? Sí, o sea, sí, exacto. Entre más maquillajes, más cosas quieren tapar, sí, yo supongo, creo que, no sé. En ese sentido, mira, ¿no? Por ejemplo, hay niñas que tienen poca boobie, ¿no? Yo por ejemplo. Ajá. Bueno, voy a tocar otro tema. Hay niñas que no tienen pene. No, que tienen poca boobie. Ajá. Y se ponen blusas y se hacen ver como si tuvieran algo. Claro. Pero la verdad es que se pusieron calcetines aquí. Sí, o algo, hay un truco. Ah, sí. Yo me pregunto, imagínate que los hombres también hiciéramos bolitas calcetines y nos los pusiéramos enfrente. Si lo hacen, sí, claro que sí. Justin Bieber acaba, bueno, no acaba, pero hizo ahí una campaña de calzones, se le veía ahí como si trajeras, si fuera afroamericano, también Justin, basta, o sea, no estés engañando, ¿no? O sea. Ah, eso sí. Sí, siempre hay trucos, siempre hay trucos. Sí, ¿verdad? Bueno, están chidos los trucos, porque luego llegas ahí a quitar la ropa. Pues y yo la verdad no, yo no hago trucos de ese tipo, y a lo mejor es la causa porque soy... Porque tengo mis fracasos en el amor. ¡Ah! Igual hay que aplicar un truquín. Que voy a llevar mi calcetín, me lo sí, voy a poner. Igual puede uno ser, que me llegue hasta aquí como... ¡Alma legendarme, cabrón! ¡Ah, carajo! Ok. Pues, ¿qué más tenemos? ¿Sabías qué? Estamos terminando este bloque. Recuerden que somos la primera difusora audiovisual digital. DID o DAD, como quieran llamar. DAF, como DAF también. ¿No? DAF, Indescriptible Radio, y gracias a nuestros patrocinadores Toyota Cuautla, Extreme Sound de Xochitepec y Master Gym, que tiene los mejores aparatos para hacer ejercicio, y a todos nuestros demás patrocinadores, que ahorita nomás mencioné tres. Esto es Indescriptible Radio, la primera, y después las que siguen, si se atreven. Indescriptible. En México, te lo digo de corazón. Aquí hay magia.
Estamos de regreso, a ver, vamos a ver, las mujeres no saben que los hombres sí quieren ver solamente películas. Ah, sí, ya lo habíamos leído, ¿verdad? Sí, ¿o tú sí, tienes sí. Un... No, es que ya se me acaban los datos, entonces. ¿Ya se acaban los datos? Sí. Pues nos vamos con la entrevista con Ana Julia Yeye. Ya quedamos que Ana Julia Yeye, ¿por qué Yeye? Pues yo tenía una amiga en la universidad que me decía así, Ana Julia Yeye, y pues ya me lo quedé para siempre en el stand-up, mientras así estoy en redes sociales. Y pues ya me pareció un nombre recordable y me lo dejé. Ah, ok. Ana Julia, muchas gentes, bueno, ya ahora ya se sabe cada vez más la corriente sobre el stand-up, pero mucha gente que nos está viendo no sabe qué es el stand-up. Y tú que has llevado varios talleres y que estás en este mundo y que ya estás en la parte profesional del stand-up, ¿qué es el stand-up en sí? Pues el stand-up es nada más como un estilo de comedia. Así como hay sketch, como hay monólogo, como hay varias cosas, existe el stand-up, ¿no? Es un estilo de comedia que le llaman comedia de autor, le llaman así porque la persona que está en el escenario con el micrófono escribe sus propios chistes, entonces hablas de las cosas que vives, de las cosas que observas desde tu punto de vista. No son chistes de borrachos, no son de Pepito, no son chistes que ya existen, pues, no son memes de Facebook, no. Simplemente son cosas que tú ves, que tú observas y que tú viviste. Y esa particularidad, yo creo que engrandece, ¿no?, el estilo del stand-up. Pues porque claro. Podemos ver, por ejemplo, por mencionar a este niño, a Quique Vázquez, que se sube al escenario y que él padece, o él tiene una característica muy particular, que es la parálisis cerebral. Y tú no te imaginas que te vaya a hacer reír tanto, y con profesionalismo y burlándose incluso de él mismo. Sí, se burla de él. Te haga reír tanto. También vemos una Ana Julia que tiene un estilo. ¿Estilo se puede decir? Sí, sí. Andrógino, dirías tú. Sí, un andrógino. Andrógino. Y en todo el tiempo está trabajando o nos está acosando sobre un tema de ese aspecto o estilo, ¿cómo te llamas? Sí, como un look andrógino. Look andrógino. Sí, sí. Con un look andrógino y pues de primera instancia te impresiona. Ajá. Porque el ser humano somos burlones. Sí, pero no estamos educados para hacerlos en la cara de cada quien. Sí, no. Y tú nos exiges que nos riamos. Pues es, ¿no?, que sí, pues si yo me estoy riendo de esto, pues usted ya le estoy dando permiso de que ustedes lo hagan, ¿no? Por ejemplo, Quique tiene parálisis cerebral y él se ríe de su parálisis y le da permiso a la gente de que se rían de su condición, ¿no? Y está súper chido. Claro. ¿No? Entonces, de hecho, cuando yo empecé a hacer stand-up, tomé un taller con un maestro que se llama Tomás Strasberg y ¿Él es tu primer maestro? Él es mi primer maestro de stand-up. Okay. Ajá. Entonces, pues él me decía, bueno, pues ¿de qué quieres hablar, no?, en tu rutina. Entonces yo le decía, yo quiero hablar de cómo me confunden con que soy hombre. Entonces él me decía, no sé si pegue, no sé si vaya a jalar, porque la gente no se va a sentir identificada, o sea, a nadie más lo confunden con que, o sea, a nadie más le pasa, sí, claro, más que claro, a ti, ¿no? No te vas a sentir. Entonces, pues hice una rutina de otra cosa, yo soy diseñadora gráfica, hice una rutina del diseño gráfico, etcétera, pero me quedé como con la espinita y desarrollé un par de minutos sobre que me confunden, y cuando lo presenté ahí en el grupo, pues les gustó muchísimo, se rieron mucho. Y entonces me dijo, mira, me equivoqué, o sea, sí está pegando. Yo creo que pega porque, pues no sé, no es que se identifiquen, pero sí lo piensan, o sea, la gente sí piensa. Sí nos identificamos, porque yo creo que todo el ser humano tenemos a criticar. Exacto. La apariencia. Justo, ¿no? Entonces ellos, el público está pensando que sí parezco hombre, cuando yo lo digo, pues es gracioso, pues. Tío, no solo hablo de eso, pero al principio sí empecé por ahí, porque pues es lo que tengo más cercano, ¿no? Claro. Más cercano. ¿Qué es lo que tienes más cercano? ¿Tus camisas de cuadro? Mis camisas de cuadros, varias. Como los picapiedra y puras del mismo color. Todas rojas. Todas azules. Con los metrosexuales, lo que se ve. Mis camisas de cuadros. Exacto.
Excelente. Oye, y entonces, así que eso es el stand-up, es el concepto de stand-up. ¿Y cómo comienza Ana Julia con el stand-up? ¿Con este maestro hace cuánto tiempo? Hace 3 años y casi 4. A finales de mayo cumplo 4 años haciendo stand-up. Es muy nueva esta corriente de stand-up, ¿no? Sí, es. En México sí es muy nueva. Sí. No, yo creo que tiene más de 6 o más. Pero pues apenas está como empezando a crecer y apenas está empezando a dar a conocer en más gente, más personas, en más lugares. Pero pues ahí va, o sea, yo creo que va a seguir creciendo todavía un rato. Ok, ¿te podemos ver en Beer Hall constantemente o en dónde más? En bares de la Condesa y de la zona de, sí, Condesa, de la Roma, de en la Ciudad de México. Ahí hay muchos bares en los que me presento normalmente. Teatros. En teatros, en bares, pero pues yo voy a donde me inviten. Si me dicen, tengo una pulquería y quiero meter, vamos a la pulquería. Tengo un teatro, voy al teatro. O sea, en la ciudad y fuera de la ciudad también hago stand-up. ¿Cuál ha sido el estado más lejos que has ido? El estado más lejano que he ido, híjole, no, pues no creo que no he hecho Michoacán, yo creo. Michoacán, uy, sí, más está lejano. Bien lejos. Ay, por eso casi no he ido muy lejos. Pues pero sí, está bien lejos. No, pues sí. Te fuiste en patineta. Te hizo bien lejos. Fui con la familia michoacana y ahí. Ok. No, pero sí. Pero pues ahora sí que donde me inviten, yo jalo. Y te diviertes con lo que haces, ¿no? Pues ese es el chiste. Sí, te veo. Me gusta que mucho. Si tú escribiste el chiste, ¿por qué te sorprende tanto por tu chiste? Sí, hace rato que lo estábamos viendo, sí. Mi propia rutina. Yo me reía de mi rutina. Así, oh, qué muchachito tan cagado, ¿no? Porque pues me gusta mucho hacerlo, pues. Me gusta dedicarme a esto, pues. Y bueno, vamos a ver también que estás ya programada para el Vive Latino. Vive Latino, el domingo 19 voy a estar en la Carpa Comedy. Ahí voy a estar, no sé a qué hora, pero pues lleguen temprano y véanme. Esa invitación ya es una invitación ya más de lujo, ¿no? Sí, es neta ya. También me platicabas que te invitaban constantemente para, no sé, para abrirle a Carlos Vallarta. Sí, a veces abro shows de Ricardo Farril y ahorita voy a empezar a abrir algunos shows de Carlos Vallarta. Mañana voy a estar en Celaya abriendo el show de Carlos Vallarta y pues... ¿Mañana va a estar en Celaya? Mañana mismo, okay. Sí. Ah, qué padre. En Celaya abriendo el de Carlos Vallarta, a veces abro el de Richie y pues... Un fenómeno también del stand-up, ¿no? Carlos Vallarta, porque sí. como me venías platicando, sin necesidad de utilizar tanta energía para manejar un público, solo con inteligencia o con... Con la pura escritura, pura pluma. Ajá. O sea, su comedia me parece muy, pues, muy inteligente, muy, pues sí, o sea, muy creativa, pues hay que ser muy chingón para hacer reír sin energía. Está hablando con sus alergias, está diciendo, y tú de repente es neto eso, lo que estoy escuchando y me estoy riendo. Sí, claro. ¿No? Y el último dice, pero la neta, lo que me mata son las cosquillas. Son las cosquillas, sí. Sí, es serio, ¿no? Pero, o sea, hay que ser muy brillante para hacer reír sin necesidad de energía. O sea, es puro texto. Claro. Y él no, o sea, él está serio siempre. Es muy mágico. Es muy bueno, Carlos Berta, véanlo. Seguramente él sí lo conoce, a mí no. Hay categorías, por ejemplo, o ramas del stand-up. No. Más bien hay diferentes estilos. Hay comediantes que tienen diferentes estilos, o sea, como los sabores de helado, hay para todos los gustos y para todos los públicos, ¿no? O sea, hay gente que tiene mi edad que le gusta un estilo de comediante y hay gente más joven que le gusta otro estilo o gente más grande, pero depende de todo, de tus gustos, o sea, hay comediantes para todos. A mí lo que me ha sorprendido de tus rutinas es que pues obviamente te paras, platicas, no sé, cuando la chica te aborda y te empieza a coquetear, ¿no? Uh-huh. Y tú imitas su coqueteo, ya me lo imaginando, también andrógina coqueteando, ¿no? No, me la empiezo a imaginar y al último te dice, ay, pobre, ¿por qué te pones? O sea, y uno lo vas llevando como con la sala que tú hiciste, o como cuando el te bajan del metrobús. Sí. ¿No? Y cosas así. Y de repente te estoy escuchando que son casos verídicos. Sí, todo lo que platico en mi rutina es 100% real, todo, o sea, sí me han querido sacar del metrobús, sí me confundieron, o sea, sí la chava me preguntó realmente por qué te pusieron nombre de niña, en esa fiesta iba Alan Robbins, que está con Alan. Ah, sí.
Sí me golpearon realmente y sí mi mamá me dijo, ay hija, pues es que ponte un moño. O sea, todo esto es, todo lo que yo cuento en el escenario es real, solo que es pues llevado a un... a un ángulo de vista de la comedia, pues, pero todo es real. Y que tengas esa capacidad de reírte, ¿no? Pues es que ya, ¿qué más nos queda? No, no, pues muchos, sí, muchos lo callarían, ¿no? Muchos vivirían con... Sí, vivirían con, enojados, pero pues hay que reírnos, ¿no? Si tú te ríes de ti, te ríes también de los demás. Pues sí, 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 me río de los demás y también tengo chistes donde me río de los demás. Pero pues creo que principalmente hay que aprender a reírse de uno para después poder reírse de los demás, ¿no? Como cuando te acabas las buenas intenciones de los pobres hombres. Es que yo no me podría reír de los demás si cuando me dicen algo a mí yo me ofendiera, ¿no? O sea, claro, claro. Yo claro. me ataco y claro, no, claro. no pasa nada y yo después yo puedo ofender a los demás. Claro, obviamente con sus límites, ¿no? Tampoco... ¿Ha habido un momento en que te enfrentes a un público realmente difícil? O sea, difícil que se ofendan. Sí, que se ofendan, que no se rían, que se te van a ver hasta reír si puedes. Pues normalmente el público en México es muy así, ¿no? O sea, Héctor Suárez Gómez dice que el público en México no va a ver comedia, va a ver a retar al comediante así como, a ver si es cierto que eres tan gracioso, ¿no? Pero pues así como que alguien se me haya puesto agresivo en el escenario, nunca. Una vez di un show privado con un colectivo que tengo que se llama Surteo con Todo, que es Enrique Vázquez con Pablo y yo, y hay una parte en mi rutina donde digo... Los hombres están bien pendejos, ¿no? Y ese show privado... así digo. No se sorprende, tengo pruebas irrefutables. Pura comedia, ¿eh? Sí. Tengo pruebas irrefutables, todo. Pero esa vez el show que dimos era para un cumpleaños de un señor como de 50, o no, como de 60 y tantos años. Y entonces yo dije el chiste y uno de las personas invitadas, un señor invitado, que no era el festejado, otro... Dijo, ¿qué te pasa? El invitado es hombre, ¿cómo te atreves a decir eso? Entonces le dije, permítame, traigo pruebas irrefutables. Seguí con mi rutina y ya pues, se cagó de risa. O sea, no se queda más que... O sea, sí quiso como detenerme, como atacarme, pero pues lo que digo es... Tiene fundamentos, pues, o sea, no pudo hacer nada. Aparte el invitado, o sea, el cumpleañero estaba cagado de risa. Él para eso los contrató, pues. A él sí le gustó. Estuvo chido, pero no, nunca me han agredido. Es increíble porque ahorita observarán que en este trayecto de la entrevista, Ana Julia es una persona hasta cierto punto introvertida. Ahorita está como en su casa, ¿no? Con los audífonos, porque en realidad sí te la pasa. Yo te conocí con los audífonos. Sí, no hablo Ana Julia, con nadie. ¿Qué pasa? Sí, soy muy introvertida. Muy introvertida, y es increíble que ya en el escenario te potencialices realmente y trabajes energía y trabajes también texto y trabajes también intelecto, ¿no? Pues es que soy como yo misma, pero a la décima potencia en el escenario. O sea, yo abajo del escenario en realidad soy un poco aburrida. O sea, no hablo con nadie, soy muy callada. Pero ya si me conoces, pues... Ya con más confianza soy como arriba del escenario, soy más cagada y todo. Y aparte arriba del escenario, pues hay un público que te está pagando por verte y pues hay que entregarles toda la energía, o sea, lo mejor que traigas, ¿no? ¿Te han llamado, por ejemplo, el Franco Escamilla en mujer? No, jamás. ¿Cuál ha sido el elogio más como comediante que te han dicho? Mira, si pareces niña. No sé, como comediante. Pues, o sea, más bien me elogia que los otros comediantes me inviten a sus shows o que me recomienden. Como hace rato que un comediante famoso te estuviera siguiendo, ¿no? Ajá, exacto, que me recomienden, que me inviten a sus shows, que digan que soy buena, eso me elogia más que... Claro. Todo. ¿Has llegado a una etapa donde crees que pierdes el piso? Como no. Ya entre tu fama, entre tu reconocimiento. No, pues como te platicaba hace rato, o sea, el stand-up no te deja ir muy lejos, ¿no? O sea, hay un show en el que te va increíble y tú te vas haciendo así la reina del mundo, eso, soy genial. Y a la semana tienes otro show que con la misma rutina nadie se rió y entonces tú te deprimes. Entonces tu ego no puede ir demasiado arriba porque siempre hay de todo en los shows. O sea, hay shows donde te va a ir muy bien y hay shows donde te va a ir muy mal, hasta el más bueno. Y pues no te puede, tu ego no puede ir muy lejos, pues. ¿Veremos a una Ana Julia en algún futuro en televisión? No lo sé. ¿Teatro? ¿Qué veremos? Ya veremos qué me depara el destino, ¿no? Pero mira, mientras me dé de comer, está chido. Sí. Yo estoy de acuerdo, está chido. Sí. O sea,
Yo por mí haría comedia todo el tiempo, en el escenario, escrita, hablada, lo que sea, pero pues la comedia es algo que me gusta mucho. Claro, claro. Y pues ya. Pues qué padre y gracias por compartirnos parte de ti, ¿no? Porque esto es lo que realmente eres. Gracias. Que no es precisamente la niña que siempre está riendo y hablando con la vida. No. Realmente sí eres una persona introvertida, muy sencilla, con una humildad y una sencillez con la que te diriges a todo. Gracias. Y eso es parte de tu grandeza, Ana Julia. De verdad, de vale. Verdad, en la parte de comunicación, sí nos tienes conquistados a Sutil Radio. Realmente nos enorgullece de verdad que, uh-huh. que estés con nosotros. El 16 de abril, uh-huh. ya lo platicamos, claro. y te quiero comprometer aquí públicamente. El 16 de abril es el primer aniversario de Indescriptible Radio. Así es de que este colectivo de Surtido de Todo. Surtido con Todo. Surtido con Todo, que es Ana Julia. Enrique Vázquez, Juan Pablo Valdés y yo. Ahí está, oficialmente lo estamos ya presentando para todos ustedes, domingo 16 de abril. Los datos los estaremos dando para que vean cómo que estaremos acercándoles, agilizándoles o facilitándoles, regalándoles pues, que se ganen algún pase para que... Showzazo, va a ser un gran show. Sí, vamos a ver que sí, sí, que... Sí. Yo espero mucho. O sea, aquí ha estado Quique Vázquez. Uh-huh. La verdad es una persona que admiro, que quiero mucho. Yo y además no me canso de ver su comedia como la tuya. Muy de bueno, verdad. Muy bueno. Buenísima, buenísima, buenísima. De verdad, búscala. ¿Cómo te pueden buscar por redes? En redes sociales, en todas las redes sociales: Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram, Portum, YouTube. Estoy como @AnaJuliaYeye. O sea, Y-E-Y-E. @AnaJuliaYeye. Todo junto. Ok, oye, y por ejemplo, ¿ya has estado en este canal de Comedy Central? Ya, he estado ya. Una vez en Comedy Central. Una vez, o sea, esa vez, ¿cómo se llama? ¿Una temporada? Una participación en una temporada. Ajá, ok, una temporada. Uh-huh. Ok, ¿y en el otro cuál es el Están Parados? Están Parados, he estado 3 veces, me parece. Sí. Pero esos videos los he tratado de buscar por internet y no los encuentro, entonces. No sé. ¿A poco? Si alguno de ustedes los encuentra, sería, o sea, bien cool que me avisaran. No sabes si los transmitieron o... O sea, sí los transmitieron, pero en internet no están. No aparecen, no aparecen. No. Deben aparecer los archivos de la misma. Exactamente. O tal vez los repitan en el canal, okay, pero claro, en internet no están. ¿Y qué hay otro canal ahí de stand-up? Pues que se dedique solo a stand-up, nada más Comedy Central y Están Parados, que Están es un programa. Y ahora Indescriptible Radio, que va a estar haciendo la apertura para estar presentando constantemente, ese es un deseo mío, ¿no? De que a través del Chaburruco y yo estemos presentando constantemente rutinas o stand-uperos, o presentando para el mundo el talento que tenemos. Y pues la cuna del Distrito Federal, la cuna de Beer Hall, o sea, que lo tenemos cerca y que además es una gran persona, Ulises. El Tuti es a quien le mandamos saludos. Ya tenemos tu comercial, ya viste, ya tenemos tu promocional de Beer Hall, un lugar que... Van al Beer Hall a ver comedia desde los miércoles hasta los sábados, se pone bueno. Un gran compromiso social que tiene con en el mundo del stand-up, tiene micrófonos abiertos los días miércoles. Miércoles, sí. ¿Para qué? Para principiantes, ¿no? Para, pues, de todo. Si tú te quieres subir a probar material, el miércoles te anotas en una lista y te subes. Y de repente te cae un famoso como Daniel Sosa o Franco Escamilla. Sí. De sorpresa. Van de todos los niveles a probar material ahí. Así. Pues Nino Franco Escamilla le llamó la cuna del stand-up. Pues sí, ahí surgió. Sí, ahí así surgió. Pues enhorabuena, Ulises, un abrazo, felicitaciones. Felicitaciones a todos los que están siguiéndonos, felicitaciones a todos aquellos que están haciendo del stand-up un mundo mejor, ¿no? Lleno de sonrisas. Julia, pues la verdad, gracias en esta entrevista. Ya me está viendo mi novia y me está ahí atacando en redes. A ver, dice Alan Robles, ¿dónde te vas a dar show próximamente? Mañana en Celaya con Carlos Vallarta, el 19 de marzo en el Vive Latino. Voy a estar este viernes y sábado en Metepec, en el 19 Comedy Bar. Y pues síganme en redes, ahí es donde anuncio. ¿Y 16 de abril? 16 de abril aquí en Indescriptible Radio. Indescriptible, así todo mal. Gracias, Alex Ley. Vengativo el muchacho, ¿eh? Pues primeramente, Dios, vamos a tener ese privilegio de tener aquí a un grupo de grandes stand-uperos como Ana Julia Yeye, Quique Vázquez y Juan Pablo
Valdés. Valdés y una sorpresa, ¿no? Una sorpresa que vamos a traer. Y una sorpresa. No, no, sí, a unos comerciales. Pero antes, vamos a transformar a Julia Yeye. Vamos a llamarla, vamos a mandar a traerla ahorita para que nos regale un minuto de su rutina. De rutina, va, así va. Así que nosotros cerramos este bloque. ¿Mande? El último. Mira, Rudy Gaitán, saludos desde Nicaragua. ¡Yeah! ¡Nicaragua! Esquina con Bolívar. Esquina con Bolívar. Centro Histórico del DF. Rudy Gaitán, gracias por escucharnos. Gracias por vernos de allá. Gracias por seguirnos. Y la verdad, esperamos complacerte con muchas risas. Vamos a escuchar a Ana Julia un minuto que nos va a regalar de sus rutinas. ¿De qué vamos a hablar? De... pues, ¿cuál quieren? ¿Que les cuente el del moño? A ver, cuéntanos el del moño. Venga. Les quiero aclarar de nuevo que esta historia es 100% real. Una vez fui a un bar con unos cuates y los cadeneros decidieron sacarnos a golpes del bar, ¿no? Esto es real. Me golpearon porque creyeron que yo era hombre y sé que fue por esta razón, porque mis amigas estaban intactas comprando hot dogs mientras yo estaba siendo madreada y ¡ay, mostaza! Y yo, ¡pano! Y ¡ay, mayonesa! ¡Pano! Entonces yo llegué a mi casa. ¿Con chile? Con chile también. Y yo, ¡pano! Sí, ah. Entonces yo llegué a mi casa madreadísima. Madreadísima, llegué todo esto hinchado, morado, derrame en el ojo, yo escupía sangre, la boca rota, muy mal. Le conté a mi mamá lo que había sucedido, mi mamá sintió muchísima impotencia, mi mamá quiso matar a los güeyes del bar, quiso incendiar el bar, pero lo único que mi mamá pudo hacer fue como verme decir, ¡ay, hija, pues es que ponte un moño! ¡Mamá, un moño! Me van a partir la madre por puto y por ridículo, jefa. O sea, esas no son soluciones. Es un poquito de mi rutina que pueden ver. Gracias, ahí. Ana Julia, por compartir un poquito de su rutina. Búsquenla como Ana Julia Yeye y van a poder seguir apreciando su inteligente y creativa y creativo humor. Mis tragedias ahí, sí. En humor. Pues nos vamos a ir a un siguiente corte, va. Donde vamos a ver una dinámica, que la dinámica va a ser ver ya su rutina ya en Beer Halls de Ana Julia Yeye. Eso es Indescriptible Radio, la primera, y después las que siguen. Sí, se atreven. This is Indescriptible Radio. Fíjense, al final de mi rutina hasta los hombres me van a dar la razón. Porque está bien pendejo, ¿no? Pero sí traigo argumentos, no nada más como de, ¡ah, pinche lencha! No, o sea, traigo argumentos, fíjense. Los hombres hacen cosas que creen que las mujeres no nos damos cuenta. Por ejemplo, los hombres van caminando y hacen este pasito como... se está despegando un huevo del muslo. Lo sabemos. De repente los hombres se meten la mano a la bolsa para buscar un cambio y empiezan así como de, ¡híjole, esto se fue bien atrás! ¡Ah, mamá! ¡Es una monedita de 50! ¡Se están rascando los huevos! ¡Lo sabemos! De repente vas caminando con un grupo de hombres, uno de ellos como que se rezaga tantito. ¡Se está pedorreando, cabrón! ¡Lo sabemos! Pero no le crean a la leche, al escenario, pregúntenle a la dama que tienen al lado, ¿lo sabemos o no, chicas? ¡Sí! Lo sabemos todo, putos. O sea, sí creemos en el horóscopo y esto, pero lo sabemos todo. Fíjense, los hombres se sienten super machos alfa cuando se cogen a la chica en la primera cita. O sea, que hacen match en Tinder, ese día van a un bar y van a un hotel y se la cogen y dicen, ¡huevo, güey! ¡Es un pinche macho alfa, lomo plateado, pito de lado, huevo cromado! ¡Soy el líder de la manada, cabrón! Quiero decirles, caballeros, que si esta chava traía coordinado brasier calzón, perfectamente depilado el tamagotchi, esta chava decidió en la mañana que se estaba bañando que se los iba a coger a ustedes. Porque no es como que te rasuras y te crece en un mes. No, en día y medio esa madre ya pica bien, cabrón. ¡Bien, cabrón! Ya es lija de agua. ¡No! Un hombre dijo, sí, a huevo. No sé si es porque se le pierden las piernas. Oye, si alguna vez se cogieron a una chava que tenía esto como a medio crecer, quiero que se den un aplauso, porque esta chava decidió que no quería coger con ustedes y ustedes la convencieron. ¡Punto para los hombres! ¡Huevo! Gracias.
todos lo logran, no todos lo logran, pero bueno. Aparte sí está bien cabrón darse una vieja que pues tiene este pedo como medio crecer, porque si te la conoces en el bar y ese día se van al hotel o a tu casa o lo que sea, esta vieja se encarga de pasar un oso sin que te des cuenta y meterse a tu baño así, rápido, vete cabrón, en seco, chingue, con puta madre. Así, esto pasa, caballero, esto pasa. No todo es glamour y baby doll, no. Ya casi me voy a bajar. Solo. No, sí. ¿Sí? ¿Me tengo que bajar? ¿Qué? Sí, se han fijado. Quiero que pongan mucha atención porque ya voy a bajar y voy a hacer preguntas, ¿ok? Pónganse vergas, pónganse vergas. ¿Se han fijado que los hombres heterosexuales utilizan juegos súper homosexuales que los homosexuales no usan? Y su cabeza, ¿qué? Fíjate, igual no puse tanta atención, ¿eh? ¿Qué dijo hoy en el paso la dos? Les voy a explicar, miren, yo traigo ejemplos, no se desgasten, miren, o sea, es viernes, yo... Los hombres heterosexuales se agarran a toallazos en las nalgas, se pellizcan los pezones sin razón aparente, se fingen agarrar los genitales y... ¿Qué pedo, puto, eh? ¿Qué pedo, puto? Oye, oye, beso pipo. Los godines machos alfa llegan al lugar de su otro compañero godín que está sentado, de menor jerarquía, le dan su arrimón de peluquero. Con su voz más miera le dicen, ¿qué pedo, puto? Vaya a creer, se lo escucho al perro. ¿Por? No sé si se han fijado que los albures de los hombres se tratan de cogerse a otros hombres. No sé si es un ritual de apareamiento que es compas se entendieron al revés. Se la pasan diciendo, ay, es que no entendemos a las mujeres. Porque están tratando de coger hombres, pendejo, por eso. ¡Puede sorprenderse, ¿verdad? Ok. Ahí están narrando su experiencia, ¿eh? Algún caballero la cagó ahí. Porque no sé si los hombres en su mente piensan que las mujeres decimos como, uy, güey, me encantaría que Francisco me pellizcara los pezones, como, no. O como que, uy, güey, me encantaría que Benjamín me arrimara así el paquete como a Carlos. No. Pero se imaginan qué pasaría si las mujeres utilizáramos estos juegos como de hombres, pero entre mujeres. Y los hombres, ah, si te era bien suave. Estaría bien chido. Sería como que llegaras con tu mejor amiga, le pellizcaras el pezón y le dijeras, güey, cuéntame el chisme. ¡Ey, déjame! Oye, amiga, es que las tías bien ricas, güey, como para acabarme de criar. ¿Qué? O que le hablas a tu amiga, ¿no? ¿Qué pasó, amiga? ¿Cómo vas de esa frigidez? Bien, amiga, ayer me la quitó tu papá. ¡Wow! O que llegaras a la oficina, veas a tu compañera ahí de cubículo, o sea, y le dijeras, ¿qué pasó, reina? ¿Cómo te amaneció la panela? ¡Wow! ¿Oliendo a mi pasta de dientes o qué? ¡Wow! Y los hombres... Pasta de dientes. Mamá, me soy un pinche gigoló, mi cabrón. Es que vea, Lupita, ya. ¡Ay, a huevo! Esto nunca va a pasar, nunca va a pasar, no espanten, porque las mujeres no tenemos ningún problema con dar un abrazo. En cambio, los hombres, pues, se agarran los huevos para demostrar su amistad, cada quien sus costumbres. Y próximamente, para darte seguimiento aquí en la Ciudad de México, ¿dónde te podemos ver? Pues voy a estar en algunos barecillos, voy a estar en un... en un hotel que se llama Four Points. Voy a estar en el Vive Latino el domingo 19, si me quieren ir a ver, ahí voy a estar en la carpa de comedia. Y pues ahí en mis redes anuncio cuando tengo show, para que si la siguen, ahora sí que el día que lo vean, pues más fácil checar las redes. Excelente, no se lo pierdan, de verdad, está
de muy buen nivel, de verdad tu rutina está de muy buen nivel y pues vamos a aprovechar porque en redes sociales pues la gente está exigiendo ahorita gente de esa calidad de stand-up que ahorita está muy en la corriente que está muy de moda y bueno pues Indescriptible Radio siente el orgullo, siente el privilegio de que nos estés regalando esta entrevista. Gracias, y aprovechamos para ver si nos puedes mandar un saludito para Indescriptible Radio. Claro que sí, saludos a la gente de Indescriptible Radio, tengo dislexia, espero que de haberlo dicho bien. Ahí síganme en mis redes y ahí digo muchas pendejadas todo el día. Ok, o sea, ya ven, no nada más yo. Este es Indescriptible Radio, la primera, y después las que siguen. Sí, se atreven. Indescriptible Radio. Indescriptible. En México, y te lo digo de corazón. Aquí hay magia. Un poquito del trabajo que hace a Alejandra. Alejandra. Ana Alejandra. Julia, qué pedo, ya. Alejandra, ya no. Era desquite. No, Ana Julia, pues la verdad es que ha terminado este programa. Lástima, qué muchachos, triste. Lástima. Qué lástima, se acabó el show de hoy. Espero que vayan a darle like a mi página, que les guste mi rutina. Sí, la verdad, me dio mucho gusto que te estén viendo desde Nicaragua. Sí, qué chingón. Acá está. Indescriptible Radio. KRMN TAS. ¿Quién es KRM TAS? mi novia. Sí, pero ¿cómo que es KRM? Carmen. Ah, Carmen. Carmen TAS. ¿Y TAS es su apellido o no? No, se lo puso ahí de mamila nada más. Ok. El piropo que más le gusta a Ana Julia. Qué bonitas piernas. Y es que vieran qué bonitas piernas tiene Ana Julia. Es que así me conquistó, me dijo, qué bonitas piernas, ¿a qué hora abren? Y yo, aquí estamos en un balneario, güey. ¿Qué estás en un balneario? Le dije, oye, ¿no estás ligando en Huastepeque, o sea, qué pex? Y así fue, es real, neta. Entonces, próximamente te vamos a ver en... En el Vive Latino, en Celaya, en Metepec, ahí voy a andar, pues chequen mis redes sociales para que... Y aquí sí, en abril, 16 de abril. 16 de abril, aquí en Indescriptible Radio. Entonces, te pueden seguir como Ana Julia Yeye. Ana Julia Yeye en todas mis redes sociales, todas. Y todo juntito, ¿no? Todo pegado. Todo pegadito, Ana Julia Yeye. Exacto. Así es, y ahí van a ver tu material, tu humor, ahí y van. Todo lo que le ofreces. Hay videos, hay fechas, hay todo. ¿Qué tal te la pasaste? Muy chingón, muchas gracias por invitarme. Gracias, Ana Julia. Oye, Ana Julia, pues estamos a punto de terminar, ¿algo que quieras agregar? Pues nada, que consuman stand-up. El stand-up se ve en vivo, de preferencia, vayan a los shows, aunque no sean míos, ya vayan a los shows. Se conozcan a más comediantes y pues no sé, háganse fans. Está muy padre de verdad la corriente y pues, síganlo viendo. Pues la verdad es que la risa es un alimento directito al alma y ellos son excelentes proveedores de este alimento. Ellos pueden poner un mercado completito de alimentos que se llaman risas para el alma. La verdad te felicito por esta carrera. Gracias. Que has escogido. Y lo bonito que lo haces, lo bien profesional que lo haces, te felicito. Y yo estoy ya entusiasmado porque te vamos a ver aquí este 16 de abril. Sí, se va a poner bueno, De primer aniversario de Indescriptible Radio, ya está anunciado, tal como lo oyen. A ver qué es lo que va a pasar. Bueno, pues estamos en este programa del Chavo Ruco y yo, obviamente, pues alguien aquí es el Ruco. Y alguien aquí es el Chavo. Es el Chavo de siempre. Pues yo soy Paco Jarte y recuerden que lo haría con muchísimo gusto. Esto es Indescriptible Radio, la primera, y después las que siguen. Sí, se atreven.
طلع عليه من هناك بقول له مؤيد خايف اروح لا سمح الله. У него где аккумулятор, я не знаю, может отключить. Continue to follow the road for 10 miles. Hey. Ah, ¿verdad? Creyeron que ya nos habíamos ido, pero no es cierto. Aquí estamos. Volvimos, pero en forma de fichas. Claro, y esto es pues nada más porque queremos agradecerles
Pues yo quiero agradecer a todos nuestros patrocinadores, porque gracias a ellos esto se hace posible. Gracias por estar aquí. Gracias por tus esfuerzos, Ana Julia, de verdad. Gracias por invitarme. Claro, como le damos, de verdad me la pasé padrísimo. No nada más aquí en el programa, tuve el privilegio de convivir con ella desde el autobús, ir a comer y conocerla más como persona. De verdad, una gran persona, un gran ser humano. Pues gracias a todos nuestros patrocinadores. Quiero mencionar a Barbering Inc. A Barbering, ya te voy a visitar pronto para que me cortes la barba. Yo también, me deforma, mi bigote. El bigote. Ok, a Virginia, zapatillas para bailes de salón, Virginia. ¿Sabes que estas zapatillas, Ana, las produce de forma artesanal? Y son para bailar, ¿A poco? Salsa, sí. Baila profesional. Si supiera bailar, me compraría unas. Okay. No, pues, qué chingón. Pues ya pronto te vamos a ver bailando con zapatillas, Virginia. También tenemos a reparadoras de calzado Portilla, a productos para calzado Renovapiel. Tenemos también a Rinos Motoservicio de Marco Rueda. Y obviamente, pues al gimnasio que nos está apoyando ahorita para que este gordito pues siga igual de gordito, pero con buen cardio. A Master Gym, también gracias, Extreme Zone de Xochitepec, por ahí vamos a estar cerca. No tuvimos nuestro encuentro de luchadores contra pilotos de motocross. Próximamente los vamos a anunciar para que lo vayamos a grabar en vivo. Ya está aclarado que no es mañana, pero próximamente en cuanto sea le vamos a dar esa difusión deseada. También gracias a Toyota Cuautla, gracias a Aldo Avilés por todo el apoyo y el patrocinio que nos brindas aquí a Indescriptible Radio. Gracias a todos ustedes. ¿Algún agradecimiento o algo que quieras agregar a nuestra queridísima amiga y admirada Ana? Pues gracias por invitarme. Ahí pusieron en el Facebook que cuando voy a Oaxaca, pues cuando me inviten, ¿no? O sea, no tengo... Sí, nos mandaron ahí mensaje. No sé cuándo vaya a Oaxaca, no tengo fecha, nunca he ido, de hecho, a hacer stand-up, pero si te armas ahí algo, hay un bar, un teatro, lo que sea, yo me lanzo con mucho gusto. Y pues nada, muchas gracias a todos los que nos estuvieron viendo, a la gente que comentó, a la gente que dijo muchas tonterías con nosotros. Y pues nada, sigan viendo este programa, se pone muy chingón. Ella es Ana Julia Yeye. Síganme. Paco Herter, con muchísimo gusto. Esto es, ahora sí ya voy a cerrar. Esto es Indescriptible Radio, la primera, y después las que siguen. Si se atreven.